Sí, Miquel. Va, Miquel. Roda de premsa, Michel. Hola, Michel, bona tarda. Bona tarda. Avui crec que t'he de felicitar pel que hem vist, més enllà dels dos gols del final, però no sé si l'altre dia deies que és el millor futbol que has vist amb el Girona, no sé si avui encara és millor i què pots dir després del que s'ha vist, sobretot amb un 0-1 al minut 3. Sí, hemos entrado 2-3 minutos más al partido, pero luego para mí ha sido la mejor primera parte que he visto yo como entrenador a un equipo mío. Ha sido increíble la conexión que han tenido todos los jugadores, porque no es fácil entre un 5-4-1, como planteaba el Mallorca, ser capaces de meter el balón dentro, de meter el balón dentro, de meter el balón dentro, y cuando te cerraban, darle uno para uno a los de fuera, a Sabio y a Jan, y han conectado espectacular. Hemos tenido, yo creo que una sensación todos de que podíamos dar la vuelta al resultado, y se ha visto muy rápido. Y bueno, muy contento porque esa conexión no la tenemos que perder. Tenemos que ser un equipo que tenga esta motivación, esta ilusión, esta mentalidad de ser capaces de poder ser agresivos con el balón, como hemos sido en muchas fases del partido. Y bueno, feliz por ellos, porque son los verdaderos artífices de esto, son los que ejecutan a la perfección, y estoy muy feliz por la plantilla, porque es un partidazo y bueno, nos hace tener 16 puntos, 5 victorias seguidas, que no es nada fácil en primera división, y bueno, estamos consiguiendo que la gente esté ilusionada, pero también hay que pensar que estamos en el comienzo de algo que espero que sea muy bonito, pero que queda mucho. Entonces, la sensación que tengo es de siempre respeto a la competición. Y ahora que dius, estamos en el comienzo de algo que espero que sea muy bonito, pero en el comienzo de algo, no sé qué es aquest algo y no sé si es mirar la clasificación también. No, es sobre todo conseguir el objetivo. Lo que pasa que voy a ser muy repetitivo, pero y queda mucho por competir. El objetivo de que el Girona continúe en primera división, que seamos un equipo fiable en primera división. Ese es nuestro objetivo principal, y luego ojalá lo consigamos y tengamos tiempo para mirar otras cosas, pero va por aquí. Pero más del resultado, voy al rendimiento y voy a las sensaciones que me transmite el equipo en el día a día, y la verdad es que estoy ilusionado porque tengo la sensación de que tenemos una plantilla que conecta entre ellos, y eso a mí me da mucha tranquilidad. Hola, Michel. Xavi Soler, en directe al Tot Gira, Catalunya Ràdio. Soc una mica pesat, t'he demanat molts cops quan es guanyaven alguns partits si això ja volia dir alguna tendència, tu deies que s'havia d'esperar. Jornada 6, 100 líders, ja et mostra la tendència que el Girona està, almenys ara mateix, en un molt bon moment de forma, potser el millor? Sí, sí, estamos en un gran momento, pero bueno, esto queda mucho, son 6 jornadas nada más, como dices tú, y la idea es que tengamos una continuidad durante la temporada, una regularidad. Lo que nos llevó a ascender es tener una regularidad en el día a día. Y lo que nos llevó al año pasado a acabar tan bien la temporada fue una regularidad en el día a día. Eso es lo que no podemos perder. Luego, evidentemente, el equipo perderá partidos y tendremos malos momentos, pero si el equipo compite bien en el día a día, estados de forma, lesiones, problemas, se solucionan con un compañero que merece esa oportunidad porque se la ha ganado en el día a día, y eso es lo que necesito, que la gente esté enganchada y que seamos un equipo como están siendo ahora, porque no hay una sensación que yo tenga de que si pierdo un jugador no puedo poner a otro. Eso para el entrenador es oro, y eso es algo que consiguen ellos con el trabajo diario. Buenas, míster, felicitats per la victòria. Gràcies. L'equip ha demostrat caràcter, no?, a reaccionar aquest 0-1. Et fa ser prou optimista que l'altre dia a Granada, a la primera part, es marquen 3 gols sense superiors al rival en molts espais, i avui se'n marquen 4 en pocs espais. L'equip s'adapta molt bé, no? Sí, sí. Por eso te digo que hoy la sensación que teníamos con el 0-1 es que se podía convertir en un partido muy cerrado, pero ya la primera situación que hemos tenido el balón de verdad, que hemos sido agresivos, que hemos ido a por el rival, ya me ha dado la sensación de que podíamos hacer daño. Porque veía a los 3 que estaban por dentro, Víctor, Iván y Yangel, a espaldas de los 2 medios centros, los veía muy, muy, muy,
muy conectados, que sacaban al central de zona, aparecía el otro, y esto te da una riqueza porque ellos luego con el pie que tenemos, con Aleix, con Blin, con David y con Eric, te pueden filtrar y dar continuidad al juego. Y bueno, lo que queríamos era cerrarles para ir al fuera o tener la superioridad dentro, y el equipo lo ha ejecutado de una forma brutal. De verdad que no es fácil jugar dentro de los 3+2 que hace el Mallorca con tres centrales, y hoy bueno, tengo jugadores que lo han hecho a la perfección. Bona tarda, míster. Per buscar alguna cosa negativa en aquest Gran Girona, no sé si t'han molestat els dos últims gols o com, quin anàlisi fas dels dos últims gols del Mallorca al final. No los he analizado, no sé. Bueno, como situación puntual puede ser que hayamos tenido un pequeño bajón de concentración y eso se puede traducir en lo que ha pasado, pero me quedo con lo positivo, que es muchísimo, y creo que el equipo merece hoy que se hable tan bien de estos jugadores porque han hecho un auténtico partidazo. Sí, parlaves de jugadors. Un dels que s'han despedit amb ovació, tothom en peu, ha estat Sabio. Si pots veure una mica el seu partit. Bueno, yo creo que es un jugador que está sorprendiendo a todo el mundo. En la capacidad de superar rival, yo creo que hay pocos jugadores en la liga como él. Tenemos que ayudarle a seguir creciendo, seguir asimilando todo lo que le está pasando en una liga tan competitiva como la nuestra. Tiene 19 años, pero bueno, lo asume con la naturalidad de los brasileños, jugando al fútbol y divirtiéndose, y esperemos que siga así. La verdad que es un placer poder entrenarle y verle la actitud que tiene en el día a día, que es espectacular, y bueno, está dando un rendimiento altísimo que queremos que continúe así. Hola, Michel. Joaquín Basigalupo de la cadena COPE. ¿Puede ser que estemos viendo un Girona menos dependiente? Lo decías vos, hay jugadores que si faltan tengo la sensación de que no pasa nada. El año pasado me parece que no era así, se sabía que había varios jugadores que eran pieza clave. ¿Crees que es un poco la respuesta al éxito, digamos, no tener ninguna pieza insustituible y que el nivel medio de la plantilla haya subido? Sí, puede ser, pero si me traes a Oriol Romeu le pongo también. Sí, va por ahí, pero esto es, la verdad que el equipo es lo que he dicho antes, la conexión que hay entre los jugadores es muy importante y hace que todo fluya. Y eso es lo que les he dicho, que no hay que perder, que hay que tener esa conectividad en todos los momentos del juego, y se ve que el equipo está conectado desde el portero, y eso para mí es... Porque luego pones cualquier jugador que pongas, la sensación que tienes es que entra en un juego colectivo que le va a hacer mejor. Siempre les digo a los jugadores que el objetivo de ellos es hacer mejor a sus compañeros para que cuando acabe la temporada le des las gracias al de al lado porque te ha hecho crecer y te ha hecho mejor jugador. A Miquel, que se l'ha oblidat una cosa. No, jo l'he feta, però abans se li ha oblidat la resposta al Michel. Només una pregunta. Michel, al primer lloc a la classificació, deies que era anècdota, però això és història pel Girona perquè no havia passat mai. M'agradaria que ho valoressis. No, és muy bonito y la haremos. La captura que dije ayer de pantalla, evidentemente es algo que... Pues yo siempre digo que jugamos para nuestra gente, y hoy el gironís habrá ido feliz a su casa, orgulloso y bien representado por el equipo. Es lo único que por lo que juego y por lo que hago que el jugador tenga esa mentalidad o que quiera competir con esta camiseta. Y a partir de ahí, pues que todos hagamos esa captura de pantalla y a ver si dura más de una hora y media, ¿no? O dos horas que juega el Barça, creo que es, ¿no? Sí, estem. Gràcies a tots.